¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Oh, vaya! ¡Señor Feru! Estoy bien, Asmie. ¡Dios bendito! ¡Merve! ¡Merve, estás bien! Sí, ¿qué hora es, Asmie? Las 8:30 y ya ha llegado Asmie. ¡Bravo, chicas, bravo! Vale, os habéis divertido. Y no me llamasteis, no lo entiendo. Pero ¿cómo habéis puesto la oficina así? Asmie, habla más bajo, me va a estallar la cabeza. Ojalá empeores. Oh, también me duele la cabeza, así que cállate. Oh. Levantaos, todos. Tenemos que recoger todo esto cuanto antes. ¿Dónde está Celine? Oh, venga. Celine, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Burak ha ido a buscarte. No hemos podido evitarlo. Venga. Hola, Burak. No, no estoy en casa. Sí, estoy bien, tranquilo. No, no es necesario. Ya estoy de camino. Estoy en un taxi y voy a la oficina. Vale, sí. Lamento haberte preocupado. Hasta luego. ¿Se interesa el señor Burak por todos los empleados? ¿Qué quieres decir? Si está tan preocupado por ti es porque sabía que anoche llegaste tarde a casa. ¿Estuviste con él? ¿No te basta con Merve y Bora? ¿Buscas más víctimas a tu veto del amor? Si es así, se aplica la norma. O tú o él. En cualquier caso, preferiría que se quedara él. Ya entiendo. Tienes un problema con las mujeres. Fuera. ¿Qué? He dicho que bajes. Vete como puedas. No se deja a una mujer así sin más a medio camino, ¿vale? No estás muy civilizado. He dicho que bajes. ¡Oh! ¡No te voy a comer! ¡Ay, ya has llegado! ¡Ya has llegado, abogado! ¿Quién es, Leila? El abogado ha llegado. Hola, querido. ¿Cómo has venido tan temprano? Ha llamado el abogado de Demir Erendil. Estaba pensando en ponerle una demanda por no haber especificado que solo había vendido su parte cuando vendió la casa. Todo está escrito claramente. Si no lo leyó, ¿qué puedo hacer? Fíjate, tú lo ves. Tendrás que indemnizarlo con lo que le cobraste por la casa. Le va a salir gratis. Imposible, Leila. Ya hemos gastado la mitad y hemos invertido el resto. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no puedo ir a la cárcel. Tengo dolores reumáticos por todo el cuerpo. Yo también tengo operaciones. Cirugía plástica dentro de 2 meses. Oh, tu cirugía plástica. Como si fueras a rejuvenecer 20 años. Todo lo que nos ocurre es siempre por culpa tuya. Creo que debería ir. Se disculpa, muestra buena fe y llegan a un acuerdo. ¿Disculparme? Señora Firuzzi, ¿está bien? Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Es un viejo hábito, siempre lo hace. Señorita Celine, bienvenida. Pase. Ustedes representan a la compañía y no pueden venir a trabajar con la misma ropa del día anterior. ¿Eso es malo? ¿No han estado trabajando hasta el amanecer?
Debería haber preguntado eso primero. ¿Qué era esa tarea urgente sobre la que yo no sabía nada? ¿Qué tarea? Está bien. Anoche salimos. Nos divertimos por ahí. ¿Está prohibido? Si al día siguiente no vienen a trabajar como es debido, no salgan durante la semana. Tiene razón. Discúlpenos. No se preocupe. No volverá a ocurrir. Bora y yo celebramos nuestra ruptura. ¿Cuántas veces vamos a romper? No lo llamamos porque estaba cansado. Debería ser nuestro invitado de honor. No le dije que se fuera, señorita Merve. No quiero relaciones en este negocio. La decisión de irse fue suya. Y usted me obligó a tomarla. Me alegro de que la tomara, ya que convertía un problema sencillo en irresoluble. Le sugiero que vaya a trabajar. Se recuperará mucho antes. Señor Bora, adelante. Disculpe la interrupción, señor Temir. Vamos a ir al hotel del señor Gildirim con la señorita Celine por el nuevo proyecto. He interrumpido. ¿Me puedo ir ya si ha terminado, señor Temir? Por supuesto. Descartamos el papel de la pared y creamos una superficie clara. Con flores vívidas e iluminaciones podemos crear una sensación de espacio. Pensemos en unos dibujos especiales para el techo, un concepto para cada habitación. Bosque, mar, cielo. Has venido. Peter Pan. Es como si hubieras volado con Peter Pan en una nueva aventura. ¡Oh! ¿Cómo que Peter Pan, Celine? ¿Estamos en un parque de atracciones? Vamos, piensa en detalles elegantes, en cosas sofisticadas. Crea ambiente. ¡Me ha desequilibrado! Al menos deja mis sueños en paz. ¿Diga? Señorita Celine, el señor Temir la espera en el vestíbulo. No puede ser, debe de ser Bora. No puede ser el señor Temir. Es el señor Temir y la está esperando. Vale, gracias. Primero en casa, luego en la oficina, en el hotel. Si lo atara con una cuerda, no podría seguirme. ¡Uf! Muchas gracias. A usted. ¿Qué haces aquí? ¿Qué le pasa ahora? ¿No puedes ir a flirtear a otro hotel? Este es de un cliente. Esa mujer... No me importa quién sea. Vete a flirtear a otro sitio. Es la directora de Relaciones Públicas. ¿Qué? Es la directora de Relaciones Públicas. No, con la directora de Relaciones Públicas. Es que no me lo puedo creer. No sea ridícula. El señor Gildirim quería conocerla. Y la he llamado porque usted conoce los detalles del proyecto. ¿Te ha dado la llave? Por si queremos ver las habitaciones. Ah. Ah. El señor Gildirim los está esperando. Gracias. ¿Y ahora qué, señorita Celine? ¿Dónde está Bora? Si no le importa, lo he enviado a la oficina. Le van a pasar los planos y las medidas del hotel. Nos estamos retrasando, venga. ¿Qué haces, Feru? Eres muy imprudente. ¿Por qué nos reunimos en un sitio público? Ah, ¿eso consideras tú ser precavido? Leo mucho, sobre todo novelas policíacas. Ajá, bravo. Ha funcionado muy bien. Feru, deja el periódico y quítate las gafas. No estoy loco para reunirme con ellos aquí.
Ayer, cuando hablamos de las fotos, pensé que íbamos a hablar con ellos. Feru, si esos tipos saben lo de las fotos, creerán que los hemos traicionado. Y acabaremos siendo comida para los peces. Huyamos. ¿Qué huyamos? ¿Qué huyamos? ¿Y a dónde vamos? A México, ¿eh? ¿Sabes algo sobre almejas rellenas? Estamos perdidos. Nos chantajearán a cambio de su silencio. ¿A qué están esperando? No lo sé. No lo sé, pero pronto quedará claro. Hasta entonces solo podemos hacer una cosa. Descubrir de quién se trata. Descubrir al traidor. Tiene que ser alguien de la compañía. Me alegro mucho de que se haya hecho cargo de Artemim. Lo he estado siguiendo por su trabajo en Japón. Se lo agradezco. Por desgracia, la compañía con la que trabajaba antes no tenía valores. Hemos tenido cierto éxito, pero nos han quemado. Por desgracia, tener una ética laboral débil echa a perder incluso los mayores logros. Pero sus referencias son estupendas. Su reputación es buena. Tiene talento. Me pregunto qué saldrá de todo eso. Nuestros mejores diseñadores de interiores están en ello. Señorita Selin, ¿puede darle al señor Gildirin información reciente? Bien. Cuando se trata de alojarse en un hotel... Alojarse en un hotel es como un sueño. Estamos unos días, vivimos un sueño y nos vamos. ¿No debería reflejarse ese sueño en el diseño de las habitaciones? Si dejamos nuestra casa, ¿vamos a un sitio que se parece a ella? Una forma de pensar interesante. Continúe. Podemos diseñar habitaciones de una forma más ensoñadora. Piensa en la selva, en el cielo, en el ambiente de las noches del desierto. ¿Qué le parece? Bien realizado. Es algo único. Y va a tener un buen estilo. Señor, lo siento mucho. Lo siento mucho, lo recogeré enseguida. No es necesario, llame a otra persona. Despedido. Lo siento mucho, señor. Disculpe mi torpeza. No tiene importancia. Señor. Está bien, ya se puede ir. Enseguida le traeré otro. Ya no es asunto suyo. Pase por contabilidad y firme su finiquito. Mañana no tiene que venir. Pero, señor... ¿Cuál es el problema? ¿Solo se le ha caído el té? Ya sabe lo que se dice. Que la forma en la que una persona hace algo muestra cómo lo hace todo. Es mejor resolver un problema antes de que genere problemas mayores. ¿Tengo razón? Si le gusta correr riesgos, sí. ¿Cómo? Disculpe. Los problemas se resuelven preparando a los empleados. Pero nunca se sabe cuándo algo puede salir mal. Y si despido a alguien por cualquier pequeño error, tendré que trabajar con gente nueva cada semana. No quiero correr ese riesgo. ¿Sabe? Cada vez que digo tengo razón, todos los presentes me dicen tiene razón, señor Gildirim. Es bueno oír ideas diferentes. Y todavía es mejor que tengan el valor para decirlas. Es un hombre sin escrúpulos. Al chico solo se le cayó el té. Solo es té. ¿Y qué pasó? ¿Te criaste en un palacio, hermano? No, si le llamas la atención, no lo hagas delante de nosotros, ¿eh? Y los aires que tenía, como diciendo, miren qué jefe más duro soy. No me gusta eso en la gente, detesto ese tipo de personas. Oh, y ni su riqueza ni ser jefe le favorecen. Feo, feo. Ay, Selin, tu negatividad me da dolor de cabeza. A mí también me duele, ni siquiera me he podido tomar un café por tu culpa. No, 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 no. No me puedes echar de tu coche otra vez. Estoy agotada y no puedo cambiar tres veces de vehículo en la misma calle. Selin, vale, para. Mira, tu medicina. Oh, ese olor. Dios, es divino. Coge uno. Yo aparco el coche y vuelvo. ¿Tú qué quieres? Nada. ¿Y si te tomas un café? ¿También va contra las normas? ¿Y si te comportas como un ser humano antes de que me vuelva loca? Vale, vale, vale. Tráeme un café. Un ristretto 20
con leche de almendra y 2 cubitos de hielo, no 3. No olvides lo de la leche de almendra. ¿Te acordarás de todo? Pues claro. Genial. Si solo es un café. Y parece una fórmula magistral. Seguro que no se bebe ni una cuarta parte, pero puede olerlo. ¿A qué te estoy aburriendo? ¿Eh? Señorita, se nos ha terminado la leche de almendra. Hágalo con leche normal. Como si fuera a notar la diferencia. ¿Cómo piensas aplicar la idea de cuartos de ensueño de la que hablabas? Pensando. Te sugiero que pienses como una adulta. ¿Qué quieres decir? Que controles a la niña que llevas dentro, Celine. Espero que lo consigas. Las personas les debemos nuestra creatividad a los niños que llevamos dentro. Y, ¿sabes? También diseñamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a añadir otra de tus normas y prohibirnos soñar? Diseños estilosos, Celine. No infantiles. Me estoy bebiendo esto y tiene un sabor raro. No sabe a leche de almendras. Puede que sea leche de almendras orgánicas. Si ya has terminado, nos vamos. Has dicho que no te ha gustado, pero te lo has bebido todo. Disculpa, yo también necesitaba un café. Vamos. No logramos que le guste nada. No, señor, no me gusta la leche de vaca. Tiene que ser leche de almendras. No encontramos nada al gusto del señor. Tengo alergia a la leche. No es por el sabor. Si no fuera eso, ni se me ocurriría pedir leche de almendra. ¿Qué pasa cuando bebes leche? Tengo espasmos y no puedo respirar. No es una broma. Demir, cálmate, tranquilo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Pidan una ambulancia! ¡Este hombre se muere! ¡Por favor, llamen a una ambulancia, por favor! Lo siento mucho. No te desmayes, no te desmayes. ¡Sigue conmigo! ¡Pida una ambulancia! ¡Por favor, no te mueras! Señor Demir, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo envenenado? Ya está bien, no se preocupe. Le hemos hecho un lavado de estómago. Lo han hidratado, le han dado oxígeno. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Su novia lo trajo hace 2 horas. Estábamos preocupados por ella. Lloró mucho. Un verdadero desastre. Sí, es un poco incontrolable. Pero le aseguro que no es mi novia. Bien, se recuperará. Beba mucha agua esta semana y no consuma alimentos fuertes. Que se mejore. Muchas gracias. ¿Estás despierto? ¿Cómo estás? Voy a llamar al médico. No, no. Ay. Ya he hablado con el médico. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando estabas durmiendo, Celine. Demir, lo siento mucho, lo siento. Casi te mueres. Y eso lo resolvería todo. Pero no lo hice para que te murieras. No soy una mala persona, ¿vale? No tienes derecho a dejarme como una mala persona. Para nada, Celine. Ni siquiera en este caso. Nada de esto habría ocurrido si me lo hubieras dicho desde el principio. Pudiste decir, querida Celine, soy alérgico a la leche, en lugar de tantos detalles. Por favor, Celine, cállate. Cállate ya. No me ha matado la alergia, pero me vas a matar tú de aburrimiento. ¡Qué gracioso! Me asusté mucho, mucho. No sabía qué iba a pasar hasta que llegué aquí, al menos. Vale. Vale. Para, por favor, ¿vale? Estoy bien. Mira, vivo. Y vamos a llegar tarde a trabajar, anda. Agárrate a mí. Déjame, Celine. ¿Agárrate? Te he dicho que no. Uf.
hemos entregado todas las tiendas en Sisley, Leila. Es cierto. ¿Qué tiendas? ¿Qué estoy diciendo y a quién? Ya no nos queda nada que vender. No, cariño, claro que no. Papá no tenía solo un par de apartamentos y unas cuantas tiendas. También tenía tierras. Hace 2 años, por el tour del sur de Francia, por los países bálticos, por las exquisiteces de Italia, nos llevaste de acá para allá. ¿Con qué dinero crees que viajamos todo ese tiempo? No me digas. ¿También vendimos las tierras? Pues no es así. No se puede gastar el dinero de las tierras en un par de giras. Añádele mis operaciones también. Vaya. Yo creo que tenía un poco de dinero de la venta de mi casa. Está en el banco. Nos van a demandar por culpa de esa casa. Y ahora solo podemos vender esta casa para pagar la indemnización, Leila. ¡Para nada! ¡Imposible! Papá, esto que nunca la vendiéramos, Firuze. Aparte del testamento de nuestro padre, si vendemos esta casa nos quedamos en la calle, Leila. ¡Oh! ¡Dios tenga misericordia! ¿Señor Demir se encuentra bien? No tiene buena cara. Señor Demir, si desea sentarse para hablar, creo que no tiene... No tengo buena cara. Ya lo sé. Escúchenme todos. Este cliente es socio de todos los clubes de Turquía. Y de los más importantes de Europa. Si lo perdemos, perdemos a 100 posibles clientes. Tiene complejo de grandeza. No soporta errores, torpeza, ni que le falten al respeto. Si alguno de ustedes está con otras cuestiones, ya sean asuntos del corazón o dolores abdominales en su vida privada, váyase ya. A partir de ahora dedicarán todas sus células a su trabajo. Eso es lo que les quería decir. No acepto preguntas. Y no quiero oír objeciones. A trabajar. Señorita Celine, a mi despacho. Me prometí a mí misma que no me iba a confundir, pero no lo soporto. ¿Por qué haces que la vida sea insoportable solo por hacer un trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te importa eso? Esas personas están enamoradas. Ayer le pidió que se casara con él, pero tú llegaste y se lo estropeaste. ¿Nunca has oído hablar del pecado? ¿Ha terminado? Bien. Cumpla la promesa que se hizo al principio y no interfiera, señorita Celine. En la vida llega un momento en el que hay que tomar una decisión difícil. Es una prueba, no es asunto suyo. No, no es una prueba. Es una de tus estúpidas normas. Sí, ahora hay ciertas normas en esta compañía. Antes no las había. La compañía estaba al borde de la quiebra. Si no lo corregimos, no solo ellos, sino todos ustedes estarán en peligro. Hay una cosa que no entiendo. ¿Podrías explicármela? Si estar juntos les impide centrarse en lo que hacen, la ruptura se lo impedirá más todavía. El dolor de la separación hará que su rendimiento sea peor. ¿Y así diriges un equipo? Se centrarán en lo que hacen. La mejor manera de superar la furia o la distracción es el trabajo. Además, permite que la gente se enfrente a los hechos. ¿Cuál es la verdad? El hecho de que no están dispuestos a sacrificar cosas el uno por el otro. No se puede conseguir todo en la vida. Las normas son normas y se cumplen. Les dije que su vida privada no interfiriera. Y eso va para ti también. Te vas a buscar una casa y vivirás en un hotel hasta que la encuentres. Coge lo que precises para el fin de semana.
Me quiero acomodar en mi propia casa. Y ya no quiero seguir esperando. El talón sigue ahí, sobre la mesa. Lo cojas o no lo cojas. Pero a partir de hoy vas a empezar una nueva vida. Decide tú cómo quieres que sea. Lo que dijo el señor Gildirim esta mañana es verdad. Soy la directora de proyectos con más talento de esta compañía. Y el cliente se reunió conmigo y le gustó mi trabajo. Así que me puedes despedir o mandarme a casa. Quiero una cama y un armario o me comportaré inapropiadamente. Te informo para que lo sepas, Demir. Magnífico, Demir. Me hice una promesa. Jamás pensé que me resultaría tan difícil cumplirla. ¿Y tiene algo que ver con tu familia? ¿Por qué has comprado esa casa? No será bueno para ti. Todos esos recuerdos. No hace falta reabrir heridas. Por desgracia, no he tenido tiempo para recordarlo todo. Ah. ¿Y esa chica, la de la casa? ¿Cómo se llama? ¿Selin? Selin. Me lo dificulta todo. Está en todas partes. La veo en casa, la veo en la oficina. Y además dice que impido que la gente se ame con normas sobre las relaciones. Que corta su motivación, el amor. Bueno, amigo mío, si pone objeciones puede que le ocurra a ella. Esté con quien esté, llega a casa y no puede apartarse de ella. ¿Quién? ¿Selin? Sí. Por favor, ¿qué clase de hombre se enamoraría de ella, verdad? Tú no la conoces, por eso estás diciendo eso. Esa chica está loca. Es una chica incontrolable, espontánea. Todo eso. Siempre hace lo que quiere, es testaruda. Tiene una cabra atada en el jardín y es su compañera del alma. ¿Por qué no le pedimos a Burak que haga algo? Que le diga a su padre que el director que ha contratado es un bicho raro. Ay, cielo. Y que su padre despida al señor Demir y nombre director a su hijo. Para poder casarme con Bora y que tú estés con el nuevo jefe Burak. Un final feliz. Un momento. ¿Por qué me quieres casar con Burak? Chicas, a trabajar con las manos, no con la boca. Dejémoslo así, Selin. Todos sabemos cuánto lo admiras. Creo que Burak y tú hacéis muy buena pareja. Venga. ¿Y tú? Chicas, no sé si sois conscientes, pero se han prohibido las relaciones. Pensé que despertaríais antes de pensar en esas cosas. Sí, es cierto. Médico, cúrate a ti mismo. Y a los demás, claro. O como sea. Si vais a tener una aventura en esa empresa, debéis tenerla con el jefe. Si se enamora de alguien de la compañía, anulará esa norma de las relaciones. Por Dios, querido Usai. ¿Y con quién lo vamos a emparejar? ¿Qué clase de mujer se enamoraría de él? Me pregunto si ese hombre está capacitado para enamorarse. No está vivo. Es un robot. Los japoneses construyeron un robot y nos lo vendieron como jefe. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Vivís en la misma casa. Discutís constantemente. Pero no podéis estar separados. Siempre tenéis que estar el uno cerca del otro. Y eso está genial. No, no. No, 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 no. Eso nunca. Puedo comer pollo crudo por un amigo, pero eso jamás. Eso también es verdad. Tienes razón. ¿Sabes? Si no fuese tan guapo... Te lo ruego. Eso no va a suceder. Nuestra misión está clara. Operación Guepardo. Lo agobiaremos hasta que se vaya. Yo lo hartaré hasta que se vaya de casa y luego en la oficina nos uniremos y le haremos la vida un infierno. Para entonces, lo mío con Bora será historia. Lo siento, es que ¿qué queréis? No seáis tontas. ¿Cómo vas a echar a ese hombre de tu casa? No sabemos nada sobre él. ¿Qué ocurriría si lo supiéramos? ¿Que harías lo contrario a lo que le gusta? Vamos a otro sitio, Demir. No puedes beber tanto. Terminarás borracho si no comes algo, ya lo sabes. Ya comeré algo en casa. En mi propia casa.
¿Por qué no te vienes? Cuando la casa sea toda tuya. No molestemos a la chica. Eso es, la chica. Primero soluciono eso y después preparo la cena. Hasta luego. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que le gusta la música clásica, sobre todo las sonatas de piano, de la última parte del siglo XVI. Le gusta la comida gourmet. Ha jugado al lacrosse y al tenis, seguro que también al squash. Su lista de lectura, novedades y clásicos modernos. ¿Y qué hago que sea lo contrario a eso? Pues, por ejemplo, puedes escuchar rap en casa, leer libros que huelan a romance barato, preparar comidas malas, en particular las que dejen mal olor... Que sea una vieja anticuada. Un momento, ¿me ha descrito a mí? ¿Soy una vieja anticuada? No, cielo, no me refiero a ti. Lo que digo es que voy a dejar de ser yo. ¿Verdad, querido Usai? Ya has dejado de ser tú, ahora eres una guerrera. Decías que no iba a haber amor, que iba a haber guerra. ¿Querías guerra? Pues bien, ahí la tienes. Y dará resultado, y tenemos por ahí uno de esos perfumes fuertes. ¡Demir! Vale, vale. Mis cosas. ¿Duele aquí, ese idiota sin escrúpulos? Te van a comer los gatos. ¡Demir! ¡Demir, abre la puerta! ¡Demir! ¡La puerta! ¡Demir! ¡Ábreme la puerta o te arrepentirás! Tú quédate ahí, Chichi. Vuelvas a hacerlo. Nunca, pero nunca toques a mi pez. Eso lo primero. Además, esta es mi casa. No cambies la cerradura. Aunque pongas la puerta de un castillo, entraré de todos modos y no podrás echarme. Lo segundo, no me voy a callar. Y no me mires de ese modo. La culpa es tuya. Si me hubieras abierto la puerta, esto no habría sucedido. ¡Ah!
¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Que te calles! ¡Cómo me sueltas! ¡Demir, suéltame! ¡Demir, no seas ridículo! ¡Mira, llamaré a la policía! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué estás haciendo? Oh. ¡Entra! ¡Demir! ¿Qué estás haciendo? ¡Demir! ¡Oh, abre la puerta, psicópata! ¿Qué estás haciendo? Te juro que tiraré la puerta abajo. ¡Rómpela, total! ¡Ya has roto una! ¡Demir, abre la puerta! ¡Te mato! ¡Te juro que te mato! Escucha, mi comida se está enfriando. Es la cosa que más me molesta. Así que te vas a quedar ahí sentada, calladita, y me vas a dejar comer en paz. ¡Demir! Al menos mete dentro a Chichi. Si no, se lo comerán los gatos. ¡Demir! ¡Estará loco el psicópata este! ¡Te voy a destrozar! ¡Te mataré! ¡Abre! ¡Demir! ¿Demir? ¡Demir! Hacerlo, chica. Esto no está tan alto. ¿Qué te puede pasar? Uy, el olor de su comida está por todas partes. Será sibarita. Ojalá se te atragante. Pues claro, hija mía. Hay albóndigas, berenjenas e incluso he asado unos pepinillos para ti. Se me hace la boca agua. ¡Uf! Tengo un hambre de lobo. He vuelto del trabajo y no he podido meterme un bocado en la boca. Todo el día trabajando y vuelvo a casa y está cerrada. ¡Qué vergüenza! Pero sé lo que tengo que hacer. Selim, hija mía, escucha. ¿Te acuerdas del hijo de Sassiman? Pues ha vuelto de Alemania. Son una familia buenísima. Quiero que te conozcan. Madre, ¿qué es eso de Alemania? ¿Qué pasa con Sassiment? ¿Se te han acabado los hombres en Sinope y ahora les toca a los de Alemania? Habla dos idiomas. Ha visto Europa. Tiene trabajo, casa, la vida resuelta. Ven a verle, no te cuesta nada. Escucha, te lo he dicho muchas veces. No quiero casarme. Estoy bien como estoy. No sé qué quieres. ¿Querías ir a la universidad a Estambul? Te enviamos allí, te licenciaste, dijiste que querías trabajar allí. Mamá, dijiste, quiero comprarme una casa. Y te dimos la pensión de tu padre. Niña, ¿es que no tenemos derecho a ir a tu boda? ¿O nos llevas allí a tu familia lo más pronto posible o te vuelves a vivir con nosotros? ¡Ay! La sopa está hirviendo. Mientras estaba hablando contigo, la sopa se ha puesto a hervir. Tengo que colgar. Te mando un beso. Dale otro a papá. Hasta luego. Tenemos que hablar, Celine, ¿eh? Llámame, ¿de acuerdo?
La cabra. ¿Selin? Demir, te voy a... ¡No! ¡Selin! ¡Selin! ¡Uy, mi hombro! Oh, Selin, Dios mío, te has hecho daño. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Quieta, quieta! ¡No te muevas! ¡Espera un momento! Demir, no ha pasado nada. Por favor, déjalo. No voy a tocarte. Quiero comprobar cómo está. ¿Qué vas a hacer? Ha sido un golpe contra el suelo. Ya se no sea ridícula, Selin. Enséñame el hombro. A ver. Demir, déjalo. Me lo vendaré, por favor. Selin, esto no se va a curar solo. Escúchame. Te estoy diciendo que no te voy a hacer daño. Te lo prometo. Solo quiero ver cómo está. Demir, por favor, no me toques. Que déjame, no te dale nada. Escucha, no te haré daño. Selin. Oye... Selin, ¿estás bien? Mira, este brazo te va a doler un poco, pero... mejor vamos al hospital. Demir, no pienso ir al hospital. Chichi, mira lo que me ha pasado. Este es un buen relajante muscular. ¿Seguro que no eres alérgica a nada? Selin, no seas terca o te va a doler. No lo voy a permitir. Vamos al hospital. Ni siquiera has cenado. Si te tomas esto con el estómago vacío... No, no he cenado. Y ha sido por tu culpa. Me he caído por tu culpa. Me he magullado el hombro por tu culpa. Si seguimos así, me voy a convertir en una asesina y todo será por tu culpa. Haz lo que debes. Selin, para. ¿Pero qué has hecho? ¿Cuántas te has tomado? Selin, dime cuántas te has tomado. Ay, Dios mío.